Acaba de terminar la sesión de la Cámara de Representantes, donde se está votando la reforma a la salud. Lamentablemente, ya han sido aprobados cerca de 30 artículos que corresponden a cerca de una quinta parte del texto total. Lamentablemente, el presidente de la corporación no quiso someter a consideración de la plenaria una proposición que en el marco de la Ley Quinta, artículo 158, solicitaba que se votara artículo por artículo, porque este es un texto y esta es una reforma de la mayor trascendencia para los colombianos. Adicionalmente, quedó en evidencia, después de que le solicitara una certificación al secretario de la corporación, que hoy no ha erradicado aval fiscal. No se sabe cuánto nos va a costar la reforma y de hecho una de las coordinadoras ponentes lo terminó reconociendo. Obviamente esto para nosotros constituye un grave problema de trámite, un grave vicio que vamos a poner en consideración de la Corte Constitucional si esto termina siendo aprobado. Hemos sido citados para el día de mañana. Vamos a seguir argumentando por qué razón consideramos que este proyecto de reforma, en lugar de resolver los problemas que hoy existen en nuestro sistema de salud, por el contrario, los agrava y crea otros completamente distintos. Nosotros consideramos que este es un proyecto que va a retrocedernos en materia de salud. El sistema de salud actual posiblemente es el mayor logro que ha tenido Colombia en materia social en los últimos 30 años y este gobierno, en lugar de perfeccionarlo, lo que está haciendo es que lo está demoliendo completamente y pretende empezar de cero, sobre todo planteando que en 2 años va a ser posible que la ADRES, los Ministerios de Salud y Protección Social, las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud y los Centros de Atención Primaria en Salud vayan a construir las capacidades técnicas y administrativas que las EPS han construido en los últimos 30 años.